Ahora vamos con noticias locales porque en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el secretario de Salud Municipal Alexander Durán dio a conocer la entrega de recursos a proyectos de VIH-SIDA en la ciudad. Para más información, hacemos contacto a esta hora con Francisco Gómez, periodista del Informativo 14. Francisco, adelante. Pues muy buenas tardes para usted, Yamid, y por supuesto para los televidentes del Informativo 14. A esta hora de la tarde nos hemos trasladado hasta aquí, hasta el centro de la ciudad, el centro histórico, en la antigua FES, el Centro Cultural de Cali. Tenemos un invitado muy especial, el secretario de Salud de Santiago de Cali, Alexander Durán. Secretario, hablemos del 4 de diciembre, se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, pero la Secretaría de Salud tiene información muy importante para los televidentes, para los ciudadanos. ¿De qué se trata? Bueno, unas muy buenas tardes. Sí, informarle a la ciudadanía caleña pues que estamos aquí reunidos con gente que trabaja el tema del VIH en la lucha contra esta enfermedad para evitar la propagación, expertos aportándole a la ciudad lo que debe ser nuestro programa de lucha contra el VIH. Importante noticia, decirle a la ciudadanía caleña que el Fondo Monetario Internacional nos ha donado $1.200.000 para pruebas rápidas de VIH, sífilis y preservativos. Esto para trabajar con poblaciones que son vulnerables, básicamente trabajadores sexuales, trabajadoras sexuales, población LGTBI que trabaja en calle, habitante en calle de calle. Digamos que es para trabajar estas personas y pues es una muy buena noticia porque en la medida que nosotros diagnostiquemos la gente tempranamente, hagamos tratamiento rápido, pues la posibilidad de que se propague el virus disminuye. Secretario, estamos hablando entonces de VIH, pruebas de VIH, de infecciones de transmisión sexual también. ¿Cómo se van a empezar a hacer o a realizar estas pruebas y a distribuir los preservativos? No, se trabaja en terreno. Tenemos equipos que trabajan en la noche buscando la gente, haciéndoles las pruebas, pues pidiendo los consentimientos para realizarle las pruebas a la gente y entregándolos en los sitios que nosotros ya conocemos, son los sitios en donde se trabaja, por ejemplo, sexualmente y con riesgo en la ciudad de Santiago de Cali. Secretario, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por darnos la oportunidad de poderle contar a los caleños lo que hacemos por la salud de ellos. Ya lo saben ustedes, televidentes, y Yamid, se va a empezar a entregar en Santiago de Cali, en las noches, en las calles, preservativos, se van a hacer pruebas para detección de enfermedades de transmisión sexual, de VIH, y eso es muy importante porque es una enfermedad muy discriminada y también la cual las EPS, como es de alto costo, no entregan los medicamentos a tiempo, podemos decir de eso. El 4 de diciembre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el VIH-SIDA. Así que, compañeros, continúen ustedes en el estudio.